Estos dos conjuntos que curiosamente iniciaron el torneo tratando de salvarse. Chivas ya lo logró, pero ambos están ya en la final de la Copa MX. Y ahí vemos en el grupo 4 que se ubicó Chivas. Bueno, ganó jugó 6 partidos, ganó 4, empató 1 y perdió 1. Anotó 7 goles y recibió 3 con una diferencia de 4 y 15 puntos. Esa sola diferencia, Rebeca, es la que le permite a Puebla cerrar hoy en casa la final. Y bueno, en cuartos de final Querétaro perdió ante Chivas en penales 3-4. Y en semifinales Chivas derrotó 2-1 a Chiapas. ¿Y qué te parece, Gerardo? Si ahora vemos en el grupo 5, en donde Puebla tiene 6 juegos jugados, 4 ganados, 1 empatado, 1 perdido, 11 goles a favor, 6 en contra, la diferencia es de 5 con 15 puntos. En cuartos de final, el resultado para Puebla fue favorable 2-1 ante Mérida y en la semifinal, de la misma manera, derrotó 3-0 al Monterrey. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.